Hola y bienvenidos un día más a mi hogar, bienvenidos a un nuevo vídeo de motivación de limpieza, de organización. Amores, ya estamos a viernes. Para mí hoy es un día reset, necesito limpiar toda mi casa, prepararla para el fin de semana. Los fines de semana suelo más desconectar, descansar, tomar mis ratos libres, estar en familia. Y lo que menos quiero preocuparme es de limpieza, así que los viernes dedico a limpiar la casa desde arriba hacia abajo. Esto es lo que voy a hacer hoy. Aparte, quiero aprovechar la limpieza de hoy para crear la lista de limpieza profunda para las próximas semanas. Ya han pasado 2 meses de nuestra maratón de otoño. En otoño hicimos una limpieza profunda de todo el hogar. Estuvimos todo el mes de noviembre y enero, vamos, todo lo que son las fiestas navideñas, disfrutando de las fiestas, preocupando lo mínimo del hogar. Estuve haciendo limpiezas así, como digamos por encima, limpiezas rutinarias. Entonces, ahora ya es el momento de poner la casa a punto, volver a limpiarla al fondo porque 2 meses dan para mucho. Aún haciendo limpiezas diarias por encima, hay muchísimas cosas, muchísimos rincones de mi hogar que necesitan una limpieza profunda. Y hoy a lo que me voy a dedicar, aparte de hacer una limpieza rutinaria, es crear la lista para las siguientes más o menos 5 semanas, que es la cantidad de las habitaciones que tengo en mi hogar. Lo primero que voy a hacer es limpiar la lavadora y la secadora por fuera, están al exterior, entonces pues les quito un poco el polvo. Les preparo porque el fin de semana, a pesar de que no trabajo mucho, sigo poniendo lavadoras, es el pan de todos los días teniendo un bebé en casa. Entonces nada, los limpio por fuera. Ahora voy a poner a punto el comedor. No hay muchas cosas que hacer. Quiero comentaros que la idea del vídeo de hoy era limpiar un poco las ventanas del comedor, pero nos hemos despertado esta mañana a 0 grados. Estaban prometiendo la nieve para hoy, entonces limpiar las ventanas y abrirlas, pues como que no me es actual a día de hoy. Entonces decidí centrar mi limpieza en otras cositas. Nada, voy a poner a punto el salón. Primero lo que necesito es limpiar el sofá. Chicas, no sé la de veces que os he dicho que odio esta funda del sofá y a la vez la amo. Protege muchísimo el sofá de los líquidos que se vierten. Ya sabéis que tengo un bebé pequeño y ahí hay de todo. Protegerlo de los arañazos de los gatos. El inconveniente de mi funda es que se queda horrible, horrible en este sofá. Voy a retirar la funda para poder lavarla. Mirad el estado de los cojines del sofá, están ya a punto de morir. La verdad es que estoy súper contenta de retirar las fundas originales y poner la funda del sofá. Las fundas originales ya las pondré ya allí para primavera. Ahora mismo Ismael, ya hemos retirado el pañal hace muchísimo tiempo. Aún así hay momentos, hay ciertos días, no son ya muchos, gracias a Dios, pero aún así hay momentos y hay días de la semana que el sofá se convierte en un campo de batalla. Entonces tener las fundas originales pues era bastante arriesgado, porque es que por los muchos líquidos efectivos que estuve utilizando, pues llegaba el momento de que de tanto frotar se desgastaban. Entonces dije, mira, voy a retirar las fundas, voy a poner la funda del sofá y ya verano, que es cuando quiero renovar un poco mi salón, pues pondré ya las fundas originales. Ismael ya controlará más el tema de ir al baño y todas estas cosas, entonces pues el sofá pues mantendrá un poco más el aspecto vistoso. Mientras tanto, pues nada, así se quedan los cojines.
mirad cómo está el velcro, no, el esto blanco que está por allí. No lo estoy retirando de momento, llegará el momento que lo retiro, pero bueno. Lo que hice ahora es retirar el sofá, o sea, apartar el sofá, barrer todo lo que hay detrás, porque es que aquí, ahí había de todo, juguetes, comida, pelotazos, que últimamente a Ismael le gusta mucho comer los fines de semana. Nada, limpié todo lo que había detrás del sofá y ahora voy a retirar el polvo. Primero, retiro el polvo de la bici estática. Chicas, os quería preguntar cuántas de vosotras tenéis una bici estática, una elíptica, una cinta de correr en casa y la estás utilizando como el perchero. Lo digo porque no sois las únicas, a mí a veces también me pasa. Pero ahora con el tema de reset del año, con cuidarnos un poco más, el tema de la bici ya lo gastamos bastante a menudo. Por fin nos hemos dedicado a cuidar el cuerpo, entonces nada, retiro el polvo de la bici estática, retiro el polvo también de la tele. La tele coge muchísimo polvo, no hay huellas, Ismael por fin ha dejado de tocar la tele, pero sí que hay muchísimo polvo detrás, cosa que pues retiro el polvo de la tele, de bici estática y de la estantería que hay bajo de la tele. Por cierto, esta estantería que veis bajo de la tele, esta es de IKEA. En el piso anterior la teníamos colgada en la pared bajo de la tele, pero ahora en este piso la idea que tengo yo ahora es ponerle unas patas. Ya las compré en Amazon, las voy a reservar para el vídeo de primavera, que es cuando planteo de hacer un cambio total de mi comedor, ya ponerlo a diseñar, pero mientras tanto pues esta estantería está ahí abajo. Aparte, Ismael tiene una manía de subir encima, entonces pues nada, hasta que se acostumbre de no tocarla pues aguanto un poco tiempo. Nada, limpiando todo, friego un poquito esta parte del salón, de momento ya está limpia. Por cierto, los cables que estaban bajo de la tele, estos cables sigo pensando cómo esconderlos. Si tenéis alguna idea, agradecería muchísimo que me escribieras por los comentarios, que por otro lado os doy muchísimas gracias por aconsejarme el tema de las lámparas de la cocina. Ya os comentaré más adelante en este vídeo más o menos la idea que tengo y la decisión que he tomado gracias a vuestros comentarios. Y nada, por favor, aconsejadme cómo esconder los cables de la tele. Siguiente en la lista es despejar la encimera. Chicas, ayer por la noche yo me acosté súper pronto. De hecho, mi marido y mi hijo se acostaron después. Mirad cómo se ha quedado la encimera. Entre que no limpié, no hice la rutina de limpieza nocturna que suelo hacer, que la tengo programada, entre esto más lo que se ha ensuciado a la hora de desayuno, la encimera parecía un campo de batalla. Entonces ahora nada, simplemente voy a despejar todo lo que hay en la encimera porque me molesta bastante. Odio mucho que haya cosas en la encimera, pero es algo pues que no puedo evitar. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando no teníamos a Ismael, cuando no teníamos a nuestro hijo, mi marido me ayudaba muchísimo en el tema de la limpieza del hogar porque hacía muy pocas horas. Teníamos un socio en el gimnasio, entonces mi marido trabajaba alrededor de 8 horas. Entonces el resto de las horas pues estábamos juntos, disfrutábamos del rato libre y las limpiezas del hogar pues las repartíamos, las dividíamos. Una vez tuvimos nuestro hijo, el socio se separó de nosotros, entonces el tema de trabajo pues mi marido tuvo que afrontar todas las horas, que son desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar, sin tener el rato libre. Y claro, ahora mismo sigue estando así, ahora mismo pues no le puedo pedir, no le puedo exigir que me ayude en el tema de limpieza de hogar y pues me los tengo que afrontar todo yo solita. Sí que es verdad que los fines de semana
me ayuda en ciertas cosas, pero prefiero que descanse. Durante la semana lo único que sí que hace es retirar la basura todas las noches, entonces ya con esto le doy muchísimas gracias. Agradezco muchísimo de que me intenta ayudar dentro de sus posibilidades, pero claro, el tema de organización y limpieza del hogar pues queda actualmente en mis hombros. Entonces, una vez despejo la cafetera, voy a despejar la lavadora. Mi marido sí que puso la lavadora a la noche, por lo cual me adelantó muchísima faena. El tema de las lavavajillas. Ahora mismo todo lo que hay, la mayoría de las cosas que hay en lavavajillas son las cocteleras, que yo soy encargada de limpiar las cocteleras del gimnasio y limpiar también los trapos que se utilizan para la limpieza del gimnasio. Entonces, pues nada. La mitad de la lavadora, lavavajillas, eran las cocteleras. Saco todo como lavavajillas, sí que lavo anoche, pero de normal suelo abrirle la puerta para que se vaya secando, para que se vayan secando las gotas. Esto no se hizo porque me acosté súper temprano. Entonces todo lo que estaba dentro de lavavajillas estaba húmedo. Pues saco todo, lo seco con la toalla. Y nada, pongo todo a su sitio. Una de las cosas que pongo en la lista de la próxima limpieza al fondo es limpiar los electrodomésticos. Esto creo que ya lo haré de aquí a 3 semanas más o menos. El lavavajillas de momento he podido mantenerlo limpio, pero creo que de aquí a 3 semanas el tema de las juntas, el tema de la goma, pues necesitarán la limpieza. Aparte de esto, voy a poner a la lista también limpiar al fondo la cafetera, descalcificarla. El microondas, como lo hemos comprado hace una semana, pues de aquí a 3 semanitas necesitará una limpieza entera. En fin, voy poco a poco creando la lista. Lo que más necesita limpieza al fondo, evidentemente, es la cocina. Durante este fin de... durante estas vacaciones la he utilizado mucho. No suelo cocinar cosas así como una familia normal. Ahora os explico. Como mi marido es culturista, sigue una dieta X y yo también sigo una dieta, entonces no solemos elaborar los platos complicados tipo paella o cosas así muy complicadas de cocinar. Entonces, la cocina no se ensucia con tanta frecuencia como en una familia normal. Para mi hijo, por ejemplo, ahora como está en el comedor del colegio, pues tampoco es que cocino mucho. Entonces, el tema de limpieza al fondo de la cocina puedo alargar. No obstante, pasados estos 2 meses en Navidades sí que cociné bastante porque la Nochevieja celebramos en nuestra casa. Entonces, pues nada, hay muchísimas cosas que hay que poner en la lista y sin duda lo primero que voy a limpiar en el siguiente vídeo de motivación de limpieza va a ser la limpieza de la cocina al fondo. Chicas, acabo de entender el por qué mi cafetera escupe tanto café. Veréis, ahí lo que es el marcador de la temperatura, hay una marca que es una taza de café. Y si a la hora de calentar la flecha se baja muchísimo más de esta marca, escupe mucho vapor, escupe muchísimo café, entonces solamente tengo que llegar a calentar hasta la marca de la cafetera, del café. Yo por mi parte sí que hago tal cosa, sí que es verdad que el café sale mucho más corto pero más denso. Sin embargo, a mi marido le gusta el café muy largo, así que aún falta de pillar el truquillo de ajustar la cafetera, porque cada vez que calienta demasiado para poder tener el café largo, pues escupe muchísimo, muchísimo café. Pero aún así ya no necesito limpiar la cafetera 2 veces al día. Con una vez es más que suficiente. Ahora voy a lavar las sartenes, las cazuelas.
Ya os comenté en uno de los vídeos que no meto ni las sartenes ni las cazuelas en lavavajillas. Leí una vez en internet que el tema de los tornillos que sujetan las manivelas de las sartenes y las cazuelas, los tornillos pueden aflojarse. Esto puede meterse dentro de lo que es sistema de riego de lavavajillas y estropearlo. Yo la verdad es que como soy muy obsesiva en el tema de ahorro, en el tema de alargar la vida de los electrodomésticos, pues he tomado la decisión de fregar todos estos cacharros a mano. Entonces ahora nada, simplemente los lavo. Una vez lavado lo repaso con el trapo seco y los guardo ya a su sitio. El tema de lavaplatos, amores, ya os comenté en los últimos vídeos que hasta ahora estuve utilizando el sieve, pero me di cuenta que la lejía funciona mucho más rápido y mucho mejor que el sieve, por lo menos para el tema de lavaplatos. Yo lo tengo blanco, es de un tejido poroso, entonces estas manchitas que a veces se quedan de comida, del café, etcétera, pues es muchísimo más fácil limpiar con lejía. Probé una vez, no ha afectado el tejido de lavaplatos, entonces pues a partir de ahora utilizo la lejía. Ahora nada, ya ha pasado el tiempo de primer ciclo de lavadora, voy a tender la ropa. Quiero comentar el tema de la plancha. Es el tema que levanté en el último vídeo. A ver, me encanta planchar, sigo diciendo, me encanta ver las personas que siempre vienen con la ropa 100% planchada, impecable. Estoy buscando un equilibrio. Ahora mismo, teniendo un hijo, pues no me puedo permitir. Pero en el momento que vea que Ismael se haga más independiente, voy a buscar un hueco dentro de mi horario laboral y mi horario de ama de casa para poder planchar la ropa. Aparte, me encanta. Por otra parte, tendré que mirar cómo me los apaño, porque durante esta semana más bien, hice un peeling de cara y la piel me hizo reacción al poner la mascarilla fría. Nos pusimos a investigar con mi esteticien y nos dimos cuenta que mi piel es muy sensible a los cambios de clima, es muy sensible a los cambios de temperatura. Y por ejemplo, cuando estoy lavando los platos, el vapor del agua caliente que se pasa a la cara me afecta muchísimo. Se me pone la cara así como, no sé cómo decir, como arroncha, se pone muy seca. Y a pesar de que utilizo las cremas hidratantes de mucha calidad, me estoy invirtiendo muchísimo dinero en cuidar mi rostro, pues no es suficiente. A partir de ahora empezaré a cuidar un poco más el tema de cambio de temperaturas. Ya no enchufo la calefacción en mi coche porque parece que esto también afecta mucho. El problema está en que yo, cuando vivía en mi país, estas cosas no me pasaban. En invierno, si estábamos en un frío que llegaba a lo mejor a 30 bajo cero, pues seguíamos con este frío desde la mañana hasta la noche, entonces no habían cambios de clima. Sin embargo, aquí en España, fijaros, por ejemplo, a día de hoy, esta mañana, hemos amanecido a 0 grados. A las 12 de la mañana estábamos a los 19 y ya os adelanto que a la noche estábamos a 4 bajo cero. Entonces, todos estos cambios, el tema de la calefacción, el tema de la estufa dentro del hogar, pues afecta muchísimo a mi rostro. Voy a ver de qué manera lo suavizo todo. Chicas, un minuto de pausa. Acaban de traer el pedido de Amazon. Esto ya llevaba esperando hace mucho tiempo. Os voy a enseñar las cositas que he comprado para día de hoy. A ver, primero tengo aquí los parches de Compex. Estos son los que voy a regalar a mi marido pronto a tener cumpleaños, el aniversario de boda, que es el mismo día. Son
Son los parches para Complex. Ya sabéis que tenemos un gimnasio. Mi marido es culturista, entonces el tema de Complex lo utiliza bastante a menudo. Esto lo voy a guardar antes de que venga. Los parches es algo que lo utiliza muy a menudo. Se desgastan muy pronto, así que uno de los regalos va a ser el parche. Bien, después aquí está el Dual Action de Scrub Daddy. A ver, amores, yo como soy una buena TikToker, una buena blogger, no podía pasar desapercibida de este producto. Evidentemente no es un producto de alta urgencia, se puede pasar sin ello. Pero bueno, a la hora de crear el contenido, a la hora de hacer una limpieza del hogar más sencilla, pues hay unos productos que vienen bien a la hora de utilizarlos. Entre ellos, este Dual Actions, que es el Soap Dispenser. Es un dispensador de jabón. Viene en forma de flor. Aquí se echa el jabón, se pone la esponja, hace clic, clic. Y sale la espuma. Supuestamente los productos de Scrub Daddy están calculados para ahorrar el tema de jabón, para hacer la limpieza más rápida y más efectiva. Entonces, pues, sobre todo para el contenido de mi TikTok, pues el Scrub Daddy. Después, uno de los productos que están muy de moda actualmente. Voy a intentar sacar esto. Son estos líquidos de limpieza. Voy a abrirlos y ahora os lo enseño. Ok, estos son los dos productos de Pink Stuff que están tan famosos en Instagram. Están recomendados por señora Hinch. Son los limpiadores multiusos. Sobre todo sirven para el tema de la cocina. Quitan las manchas de colorante alimenticio, limpian a la perfección la suela de los zapatos. En fin, ahora que voy a programar la limpieza profunda de la cocina, pues este tipo de productos, para probarlos, para testarlos, pues es lo que he cogido este año. Ya os iré contando qué tal va el producto, que si realmente es tan milagroso. Ya sabéis que está muy de moda ahora en Instagram, en TikTok, y pues aquí pues los tengo. Deciros que el precio, la verdad es que bastante alto para lo que son los precios de los limpiadores de cocina aquí hoy en día en España. Pero bueno, como se usa mucho, voy a probar. Esto es una pasta limpiadora. La verdad es que estoy pensando, conforme tengo la cocina, que no tengo muchas manchas así, para utilizar un limpiador más agresivo. No sé hasta qué punto voy a utilizar esta pasta. El limpiador multiusos en spray, que esto por cierto es el recambio, he conseguido un pack ahorrador. El producto sale más barato, que por cierto el enlace de estos productos, igual este pack, como el dispensador de Scrub Daddy, he encontrado los enlaces más económicos en todo el Amazon, pues os los dejaré bajo la descripción de este vídeo. Pues, ¿qué iba a decir? Pues eso, que comparado con los precios aquí en España, estos productos salen un poco caros, pero bueno, como se utiliza muchísimo, vamos a ver si realmente es efectivo. Así que chicas, en la próxima limpieza de cocina, limpieza al fondo de cocina, vais a ver estos productos. Vamos a testarlos juntos y ya os comentaré qué tal me va. Ahora lo único que me falta es que lleguen las esponjas de Scrub Daddy, que estas también tenía yo muchísimo interés por ellas. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si vale la pena, así que estad atentas a los siguientes vídeos. Y el dormitorio es la parte de mi casa que más limpia está.
seguramente porque pasamos el tiempo mínimo en esta habitación, por desgracia. Ya me gustaría algún día de pasar todo el día en la cama, ahí tirados, leyendo libros, haciendo pues nuestras cosas. Pero bueno, de momento la cosa no es así, teniendo un bebé. A día de hoy lo que necesito es retirar el polvo. Ya sabéis que mi marido es asmático, entonces el tema de polvo hay que repasar todos los días. Sin embargo, el polvo del armario lo repaso solamente los viernes. Sí que es verdad que al tener el armario abierto, el armario que no tiene puertas, el polvo se acumula muchísimo más rápido. Entonces nada, los viernes suelo repasar el polvo de las mesitas de la noche, dentro del armario, lo que son las mesas. También suelo retirar el polvo de las plantas. Las plantas son las que más se encargan de mantener el oxígeno limpio dentro del hogar. Me gusta tener las plantas, me encanta tener las plantas. De hecho, mi abuela en su casa tenía mil y una planta y no sé cómo lo conseguía, pero todas las plantas que tenía dentro del hogar florecían mucho, eran muy así, muy vivas, muy grandes. Bueno, yo aspiro a ello. Algún día lo conseguiré. Sí que es verdad que hay plantas que en algunas que otras habitaciones no sobreviven. Voy poco a poco probando, comprando plantas nuevas, cambiando desde sitio. En fin, voy intentando a ver qué pasa. Estas dos plantas que los compré en Aldi otro día, pues hace dos o tres semanas que ya os comenté en los vídeos, resultaron súper económicas y son las únicas que realmente sobreviven en esta habitación. Es que no es que solamente sobreviven, es que crecen mucho más rápido. Nada, pues repaso el polvo de las plantas, repaso también el polvo en el ventilador. Sabéis que el ventilador es el que más polvo recoge dentro de esta habitación. Otro día una chica me comentó que el tema de tener lo que es la instalación de aire acondicionado, por ahí también pasa mucho polvo. Voy a investigar el tema. Ahora mismo tenemos la instalación puesta, pero no tenemos activado el aire acondicionado, no obstante el agujero está allí. Voy a intentar en el próximo vídeo de la limpieza profunda del dormitorio tapar estas salidas de aire y a ver si así se acumula menos suciedad y menos polvo dentro del hogar. Bien, siguiente en la lista es limpiar el cuarto de baño. A ver, dentro de las rutinas que tenemos nosotras las amas de casa, siempre hay rutinas que son diariamente, que son muy repetitivas, que siempre hay que hacer lo mismo. Yo en estos casos, cada vez que me meto en el baño, lo primero que se me ocurre en la cabeza, otra vez baño, no, por favor. Pero después intento cambiar el chip y decir, mira cariño, si tú limpias el baño con el amor, pensando en tu familia, de que cuando vengan después del colegio, de trabajo, van a recibir un baño súper limpio, súper acogedor, pues esto va a ser mejor para tu familia, pues mira, es como que me levantan los ánimos. Ya en general el tema de limpieza del hogar, yo antes de tener mi hijo, la verdad es que estuve bastante baja. Pasaba muchísimo el tema de limpieza, lo veía cosas que eran bastante inútiles. Es en plan como que, bueno, si yo estoy bien, si dentro de la casa de momento puedo moverme bien, no hace falta limpiar tanto. Pero ya cuando empecé a tener hijo, cuando ya empecé a pensar en lo que es la higiene de hogar, me di cuenta de que una casa necesita una limpieza diaria. Necesita una rutina. Yo necesito una rutina. Entonces poco a poco, a lo largo de estos tres años de vida mi hijo, pues empecé a desarrollar un sistema de limpieza. Y dentro de este sistema de limpieza, lo que es el sistema de limpieza diario, pues limpiar el baño para mí es imprescindible. Limpiarlo, desinfectarlo, mantenerlo más limpio posible.
Ahora, por ejemplo, que hemos mudado de esta casa, el tema de no tener la mampara crea muchísima suciedad, crea muchísima humedad. Entonces, el limpiarlo a diario me ayuda a mantener el baño más o menos limpio durante la semana. Y ya los fines de semana repaso lo que es el tema de cal, repaso más al fondo el tema del suelo, elimino todas las posibles humedades. Entonces, nada, esto me hace la vida un poco más tranquila, porque no sé cómo, no sé en qué momento de mi vida he cambiado el chip. He cambiado el chip y ahora mismo, si veo mi baño más sucio de lo normal, más, más desordenado de lo normal, es como que me crea un poco de frustración. Nada, entonces en la rutina de los viernes siempre está el tema de organizar el baño, limpiarlo más al fondo. El tema es que el jueves, o sea, ayer, hice una limpieza profunda del baño, lo grabé en mi TikTok, ya lo podéis ver, dejo el enlace de mi TikTok bajo este vídeo. Hice una limpieza al fondo del baño, entonces hoy simplemente voy a repasar por encima, desinfectar el sanitario y nada, no voy a meterme más al fondo, pero es normal, los viernes limpio el baño al fondo con toda su espuma, con todos los sistemas de desinfectación. Para mí es algo que es imprescindible. Todos los viernes ya es una rutina, pongo estas pastillas desinfectantes dentro del sanitario. Ayuda a mantener lo que es el olor fresco del sanitario, desinfectar lo que es el tema de la tubería. Entonces, pues nada, pongo estas pastillas, repaso el suelo, la escoba, el mocho, etcétera. Y nada, ahora mismo pues voy a seguir limpiando el suelo tanto de la del pasillo de la casa, que es este, como de la el suelo de la entrada y la cocina. El tema de las lámparas, chicas, pues nada, he leído todos los comentarios, muchísimas gracias, me habéis ayudado muchísimo. Soy una persona que cuesta muchísimo decidir entre una cosa y otra. Cuando hay que decidir es como que me quedo en blanco. La primera opción que me ha gustado mucho es el tema de los focos de lámpara negros. Pero hice una simulación que tengo en ordenador así en 3D para el tema de diseño. Se quedan muy bien las lámparas en negro, se quedan muy bien durante el día. Pero durante la noche se quedan un poco como unas manchas ahí oscuras con la falta de luz. Entonces tuve que descartar esta idea. El tema de las lámparas de mimbre, que son así simulación a madera, me gusta mucho más, es más estilo nórdico. No obstante, a ver, me gusta mucho el estilo de nórdico y sí que creo que estáis viendo como que la decoración de casa va más a estilo nórdico. No obstante, no me gusta tener lo que tienen todos, no sé por qué, esto me viene de pequeña. Y tener un estilo nórdico 100% definido, como que no me gusta tanto, como no refleja mucho mi personalidad. Busqué a las lámparas de mimbre dentro de las empresas que hay, entre ellas IKEA, y no, siguen sin gustarme. Al final creo que la mejor opción sería unas lámparas de cristal o unas lámparas blancas. Seguiré buscando dentro de las empresas que hay. Aún así, os agradezco muchísimo el comentario, me ha ayudado mucho en el tema de definir mi búsqueda. Hoy por hoy la limpieza ya se ha acabado, ya tengo la casa a punto para recibir el fin de semana. Ahora lo que sí que voy a hacer es anotar todo lo que ya tengo previsto para las próximas limpiezas al fondo. Chicas, en los próximos vídeos nos vamos a dedicar a limpiar todas las esquinas de nuestro hogar, así que
esperad los siguientes vídeos. No me despido para mucho tiempo. Muchísimas gracias de estar hoy aquí conmigo. Nos vemos en los siguientes vídeos de motivación, de limpieza y organización.